La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, expresó sus condolencias por el fallecimiento de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, producido hoy a los 92 años de edad. El comunicado expresa que Ernestina Herrera de Noble forjó el crecimiento de Clarín, identificada con un firme compromiso por el afianzamiento de las instituciones democráticas y la defensa plena de las libertades de expresión y de prensa. En ese sentido, estuvo íntimamente identificada con los valores que dieron origen a ADEPA, institución a la que Clarín está ligado como socio fundador desde 1962. En otro párrafo, se recuerda que en diversas oportunidades, Ernestina Herrera de Noble participó de trascendentes conmemoraciones de ADEPA. Entre ellas, se recuerda su asistencia a los actos aniversario, tales como las bodas de plata de la institución en 1987 y en los aniversarios 30 y 35 en 1992 y 1997 respectivamente. Fueron fechas que se dieron en el marco de la recuperada institucionalidad democrática en nuestro país. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas también destacó que desde su conducción en Clarín, Ernestina Herrera de Noble apoyó el lanzamiento de los premios ADEPA al periodismo en 1989, auspiciando desde entonces la categoría Libertad de Prensa. Ernestina Herrera de Noble fue distinguida en numerosas oportunidades, tanto en el plano nacional como internacional. En tal sentido, directivos de ADEPA tuvieron la oportunidad de acompañar a la directora de Clarín el 31 de mayo de 1995, cuando recibió en París el premio al logro editorial entregado por primera vez por la Federación Internacional de Editores de Diarios. Antecesora de la actual Asociación Mundial de Periódicos y Editores, UANIFRA, Ernestina Herrera de Noble continuó la obra del fundador de Clarín, Roberto Noble, teniendo presentes sus principios, según afirmó. Con su clara visión promovió y fortaleció una estructura organizacional que la trascendiera, actitud propia de los grandes de verdad.